bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el doctor García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Uno de los estadios más... ¡Cristiano Ronaldo! Minutos, señoras y señores, ya tienen el gol. Impresionante disparo, imparable. A eso le llamo definición, justo en el ángulo. Sabía por instinto en dónde estaban todos, no lo pensó. Gol espectacular. No tardaron mucho en abrir el marcador. Un pase fuerte hacia adelante. Se emplea a fondo en el costado. Está habilitado. Realmente lo hizo perfecto para evitar el fuera de lugar. Y va para adelante. Milán se está viendo muy torpe con la posesión. Busca colarla. Davis. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Cristiano Ronaldo. Pica el esférico. Busca a su delantero. Vieira. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! El guardameta responde con autoridad. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol inminente. ¡Qué cabezazo de Cristiano! Voltea y va hacia atrás. ¡Interceptó el pase! Cristiano Ronaldo. La defensa tiene que replegarse. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Sancho. ¡Messi! Un pase bien clavado. ¡No, bueno! La... ¡El balón está en las redes! ¡Es un golazo! Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador. Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataque. Hicieron el rompimiento con extrema rapidez y determinación. Milán tiene una ventaja. ¡Va a disparar! Beckham la maneja en largo. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. Beckham. Y ahí termina todo. La mete por ahí. Mete el centro. Aprovecha el espacio abierto. Aquí hay mucho peligro. Intenta filtrar. Mbappé. Se acerca a la línea de fondo, puede ser enorme cabezazo. Tuvo buena iniciativa, pero no definió bien de cabeza. Tenían muchas opciones dentro del área, qué buen juego ofensivo. Davis. Qué buen robo de balón. Y va para adelante. La mete por ahí. Desde ahí pueden vestir. Esto sí que estuvo fantástico. Park Ji-sung. Busca colarla. Y le marcan el fuera de lugar. Y
Y la recuperan tan pronto como la perdieron. Beckham. Fue fauleado y consigue el tiro libre. El árbitro le deja claro que a la próxima se va, no hay más. Balón largo que no llega a su objetivo. ¡Mbappé! Se metió en camisa de once varas y no hubo otra que marcar infracción. Intentará perforar la red desde ahí. ¡Le pega directo! ¡Una parada monumental! El delantero le pegó bastante, pero bastante bien. Aquí el crédito y el mérito es del portero. El arquero logra hacerse del balón. Y ahora la tiene Cristiano Ronaldo. Eso es falta y tiro libre. Balón largo por arriba. Tiene gran oportunidad. La pelota traspasó la línea. Park Ji-sung. Rijkaard. Esta es la que imponente técnica de golpeo. Tiene un largo trazo hacia adelante. Intenta una incursión por la derecha. El equipo levanta muros por toda la cancha. Messi. Una muy buena demostración de pases cortos. Milán. Juega con muy buena concentración. Suena el silbatazo. Es momento del medio tiempo. La opinión del doctor García, luego de 45 minutos. Tiene que tomar una decisión. ¿Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segura intentando defenderlos? Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. Hay dos goles de diferencia en el marcador, pero la historia puede cambiar en los últimos 45 minutos. Vámonos con la segunda parte de este encuentro. ¡Mbappé! En este momento solo piensan en una cosa, no dejar pasar el balón. ¡Cristiano Ronaldo! Rijkaard. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Virgil van Dijk. La patea hacia adelante. No podrán ir más lejos. Ronaldo. Y ahí va una pelota larga. Se emplea a fondo en el costado. Quedó a centímetros del palo izquierdo. Gran disparo, muy bien colocado. Le faltó ligeramente suerte para anotar. Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio.
Está claro que buscan añadir creatividad para sumarle chispa al planteamiento del equipo. Pelota al hueco, qué bien la vio. No pudo de veras meterla en esa. La idea no era nada mala, señor Martinoli. Pase filtrado cerca del área, a final de cuentas quedó corto. Busca un compañero. Está perfectamente posicionado, tiene muchísima experiencia. Hacia el extremo izquierdo. Mbappé. Y le mete velocidad. Aprovecha el espacio abierto. Sancho. Mostró muchas ganas de alcanzar la pelota, pero luego no supo qué hacer con ella. Sancho. Ahora sí. Vámonos con todo el contraataque. Y salió el balón. Defensa ha estado bien desviando el centro. Habrá córner. Tiro de esquina que va a ejecutar Sancho. La mete por ahí. Cristiano Ronaldo. Vieira. Le envía larga. Qué lindo espectáculo de pases. Metió la pierna con todo. Busca a su delantero. Milán. Juega bien en el medio campo. No deja pasar casi nada. Intenta filtrar. Busca colarla. Qué buena salida. Se emplea a fondo en el costado. Le pega desde ahí. Entró, señoras y señores. Entró. Tremendo golazo. Están de vuelta en el partido. Una vez que retomaron la posición, fueron decididos, rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Solo hay un gol de diferencia. Este gol les permite creer en el milagro. Veremos si se materializa. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. La juega por... ¡Impresionante! ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! ¡Mira quién metió el gol! Es un jugador que no se cansa de figurar en los titulares. Con todo el espacio que le regalaron, no iba a desperdiciar una oportunidad. Esto es lo que pasa cuando dejas que un jugador de esta grandísima categoría se meta dentro del área. Te acaba liquidando. Se vuelve a poner en juego el balón con una diferencia de 2 goles. La diferencia de 2 goles es engañosa. Lo hermoso de este deporte es que nunca se sabe qué pueda suceder. La alternativa ahora pasa para ellos. No irán más lejos. Topan con pared. ¡La recupera! La juega hacia el extremo. ¡La tiene y se abre un espacio! Cristiano Ronaldo. ¡Oportunidad de gol! Vieira. Y acá viene el pase largo al espacio. Acá está el arquero con la pelota. Y va para adelante. Rijkaard. Park Ji-sung.
pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Y el juez de línea ha señalado el fuera de lugar. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. La ha recuperado. Y se le concede un tiro libre. Balón largo hacia el frente. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. Desvían hacia arriba. Tiene un largo trazo hacia adelante. Álava. Aprovecha el espacio abierto. Busca colarla. Cortó el balón. Merecedores de este triunfo. Milán. Tienen muy buenos futbolistas por la mitad de la cancha y esa es su máxima fortaleza. Los usaron con efectividad, entendieron que ahí podrían lastimar y usaron y utilizaron la mitad de la cancha de forma adecuada. Es momento de despedirnos. Se ha terminado una jornada más de enorme fútbol. A nombre de señor Luis García y Cristian Martinoli, gracias por estar con nosotros. Luis García, ha sido un honor, doctor. Aprecio sus palabras, señor Martinoli.